este episodio de sobremesa flamenca tenemos un invitado que a mí me llena de, de alegría y me llena el alma tenerlo aquí. Es un tocador que guarda la esencia que tiene alma, tiene solera, es de los maestros vivos imprescindibles de la historia de la guitarra flamenca. Medalla de oro en el mérito a las bellas artes y sin duda de los guitarristas que nos enseñan el valor que tiene Toda una vida caminando en la guitarra flamenca. Maestro Pepe Habichuela, realmente es un honor poder recibirte aquí en, en Soberanía Flamenca. Gracias. Pepe, yo quería empezar preguntándote, porque tú eres nieto de Tío Habichuela el Viejo, el sí. primer tocador de la dinastía de los Habichuelas. Sí. Sí. Tu padre también ha sido guitarrista y ya sabemos que tu hijo Josemi eh, sí. continúa la tradición. <laughs> De alguna forma es, es un, un linaje que, sí. que guarda un, una impronta flamenca muy particular. Y me encantaría que empieces contándome qué es ser habichuela para ti. Bueno, habichuela eh, eh, es una persona sencilla, humilde, aficionada al flamenco a tope. Sí. Y bueno, y, y estoy contento con lo que hago en estos momentos. Sí. Y la, trabajo y... para arriba y para abajo, y eso me da vida y, y no estoy en el sofá parado. Claro. Eso de David. que me retire, pues ya iré para abajo. Pero de momento quiero gozar todavía con mis amigos, con mi gente, con mi público. Y, y para ti ser parte de la dinastía Bichuela, ¿qué, qué significa? Hombre, eso es un. Valores importantes porque la, la guitarra en la casa, en mi casa, ha sí. pues había guitarristas, muchos guitarristas. Cuatro hermanos con la guitarra, primos, sobrinos. Sí. Ahí de Vichuelas, por lo menos 3 o 4 kilos de Vichuelas. <laughs> <laughs> y bueno, ya es un lujo de, de llamarme como me llamo sí. y, y caminar otra vez por, por esos mundo del flamenco, Bien. que son muy bonitos y te da vida. ¿Quién te enseñó a tocar la guitarra? primero que me enseñó fue mi padre. Sí. Eh, en los años 50, por ahí. Y después, pues, con, con mi, mi, mi abuelo yo no lo conocía. Yeah. Al, ya al No lo conocía, pero a mi padre sí. Mi padre tocaba con, con una dulzura, tocaba muy profundo. Era cortito, sí. pero tocaba como Los Ángeles. Ah. Y fue mi maestro en ese momento. Sí. Luego ya cuando vine a Madrid, en los años 64, 63, sí. pues ahí ya empezó a ser mi maestro, mi hermano Juan, que era mi tutor. Sí. Todas las la, la familias se quedaron en Granada y yo me vine a Madrid. Y bueno, y Juan está siempre con él como, como mi tutor, Mira. porque me llamó Juan en una ocasión. Que yo estaba en la albería tocando en un cuadro flamenco con mi padre, sí. mis dos hermanas y mi hermano Luis. Sí. Teníamos un cuadro allí. Entonces me llama mi hermano Juan y dice: Pepe, que te va a venir para Madrid. Digo, ¿qué pasa? Se pone: No, que me voy a la Feria Mundial de Nueva York y, y quiero que te vengas para acá, para Madrid. Y yo me quedé asustado. Digo, ¿ahora mismo? Yo loco, perdí yo loco, pues, por volver para acá. Sí. Y bueno, dejé a mi padre y a mi hermana y a mi hermano allí en la Almería, en el Tablao, y me vine aquí a sustituir al genial guitarrista que es mi hermano Juan. Qué bonito. Que eso era, me daba un poco de respeto. De respeto, Te respeto claro. De respeto. Y bueno, me metí en el Tablao y ahí aprendí de, de toda la gente. Claro. A robar, a robar. Claro, en a a nutrirte, en, claro. Exactamente. Sí, sí, sí. Que ahí había en ese momento artistas muy importantes. En Torre Bermeja. estaba Camarón, ¿no? estaba Fosforito, la Paquera, sí, sí, sí. A Fernanda. Y ese círculo me caía muy bien a mí. Estaba yo en mi, en mi salsa. Y yo sin hablar, solamente a escuchar. Sí. Yo no hablaba, sino a escuchar su Qué bonito. Sí, que eso es bonito, eso es bonito. Y es lo que sí. le falta hoy a las jóvenes. Escuchar. Que eso es muy importante. Sí, ya, ya vamos a llegar. Al momento que te voy a pedir algunos consejos para las generaciones que ya. vienen, pero ahora me gustaría todavía ir un poco al, al inicio y me gustaría que me cuentes qué es lo que lleva un guitarrista de Granada, o sea, por qué un guitarrista de Granada se diferencia sí, de los pues, demás. Bueno, en Granada eh, el Sacromonte, sí. allí hemos, hemos nacido toda la familia Bichuela, hemos tocado en el Sacromonte y había un ambiente muy bonito. Unas mujeres muy guapas, muy bien vestidas, cantadoras muy buenas. Sí. Y yo me quedaba asustado también de pasear por el Sacro Monte. Yo era un niño, tenía 15 años. Y yo, pues claro, cogía mi guitarra, que es lo que quería papá, comprarme la guitarra. que por el niño, que vale buscar a la guitarra? <laughs> <laughs> compramos una guitarra, hombre, que quiero ser guitarrista. Sí. Como tú y como mi hermano Juan. Y bueno, pues ahí vino la. la... Me quedé en Madrid. Y bueno, los tablados flamencos aprendí mucho. Estuve en La Bruja, estuve en Los Caracteros, en Torre Bermeja, en el Corral de la Morería, que había figuras claro. ahí muy importantes, estaba Porrina, estaba Tena, que había moreno, había gente muy importante y yo, como te digo, siempre con la oreja y puesta. ¿Y el ambiente flamenco de Granada era muy diferente al, al ambiente que viviste en Madrid? Sí, yo creo que sí, era una cosa especial, una cosa especial. Sí. porque en Granada había mucho bandurria y sí. muchos laúces españoles, y había panderos en la cueva, ah, claro. y claro, yo estuve en la cueva, yo era un niño, no tenía fuerza, y estaba con una persona mayor sí. tocando, y me decía el dueño de la, de la cueva, oye, tarte un poco y descansa, que se va a quedar el otro ahí. ...porque yo estaba un poquito... ...no estaba todavía puesto... Sí, sí, sí. ...y yo con mi, con mi cariño, con mi interés... ...yo quería estar ahí... ...y bueno, y ahí aprendí muchísimo... ...claro, entonces ya... ...había un ruido ahí de... de, de ...un ruido de música... Sí. ...fantástico... ...los panderos, la, la, la U... El, ...la guitarra, las palmas... ...claro, había ...eso era un disloque... ...entonces cu cuando llegaste a Madrid... ¿Tú ya como guitarrista ya estabas formado o todavía sentías que... Toda, no, todavía no estaba formado. No. Ahí estuve tocando para cantar y para bailar. Sí. Y aquí, pues a poquito a poco, pues ya hice mi primer disco, bueno, que tenía mucho respeto. Sí, sí, sí. Estaba muy, fenómeno. Hice el disco de Amandeli, sí. que por cierto se vendió en el mundo. Sí, 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 se es vendió un en el mundo. Se sí, vendió. Sí, sí. Gracias a Mario Pacheco. Que hacía un personaje eh, que, que le, tenía un archivo de flamenco muy importante. Sí, sí, sí. Pepe, y quería hacerte un, un, un poco como un, un ejercicio mental. Imagínate que yo no conozco a tu hermano Juan sí. y a tu hermano Luis tocando la guitarra. ¿Cómo me los describirías? Pues, Juan. Era un, un fenómeno acompañado para cantar. Era el número uno para mí, el sí. número uno. Y Luis tenía también mucha sensibilidad, tocaba dulce. Tenemos la, la cosa que a los avisuales siempre no ha sonado la guitarra muy bien. Sí. Nos ha sonado que de tipo granaíno, de Sacromonte. Campana y de. Claro, claro, claro. Y bueno, y y ya aprendí de toda la gente que estaban en Madrid todas las figuras aprendí de ellos ya me llamaban para grabar ¿eh? y ya iba yo un poquito más más para arriba <laughs> y bueno en y este momento pues, le di gracias a mi hermano Juan y a mi padre por haberme hecho guitarrista claro claro y, y en tu guitarra qué es lo que intentas transmitir cuando tocas la guitarra porque yo creo que lo digo lo digo por mí pero por todos los que nos están escuchando y viendo, escucharte por seguirilla, por solear, es sentar cátedra de, de, de cómo, cómo tiene que sonar, cómo tiene que saber y oler. Hombre, eso va dentro de, de, del alma. eso va dentro. Yo soy un guitarrista que, que nunca toco igual. Entonces siempre me, me muevo de, de... Y eso también es bonito y me aporta mucha, muchas cosas muy bonitas. ¿Y, y qué cosas te inspiran para tocar? Pues me inspira cualquier cosa que vea aquí, bueno porque veo un cantado allí enfrente que ponemos a tocar por cigarrilla o por soleá sí. y ese hombre sale cantando que esa es la magia de, del flamenco. Claro. Y te gusta más que sea como improvisado, ¿no? Sí, sí, que sea del momento. El momento, que es muy bonito también. O puede ser un desastre, puede ser una, una maravilla. Claro, pero si es maravilla es mejor maravilla que, que ensayado ¿no? <ríe> claro <ríe> Qué bonito Pepe, y, y a día de hoy ¿cómo, ¿cómo sigue tu relación con la guitarra? ¿Sigues estudiando trabajando o ya la has dejado un poquito más? Porque yo sé que estás en activo, hace unos días hiciste conciertos Flamenco Fire eh, sí, bueno. en Barcelona ahora viajas a Bilbao. Hombre, para hacer esas, esas actuaciones pues tienes que estar con la guitarra a la fuerza. Tiene que estar. Estar en a, forma, ¿no? ¿Cómo? Estar al día, al día. Sí. Yo soy una persona mayor porque siempre me, me gusta hacer cosas a mi manera. Sí. Pero estar ahí metido, estudiando, trabajando. Sí, y todos los días toco la guitarra, diariamente. Diariamente. Sí, no, no, no. Falla. Tienes que estar ahí. Claro. Que es duro también para mí con la edad que tengo. Pero a veces me siento muy satisfecho con lo que hago. Sí. Y a veces te dan ganas de decir, bueno, ya está, me voy a me voy a quedar tranquilito en casa y no voy a viajar, o sigues teniendo ese espíritu de, sí, de querer caminar. sigues teniendo ese espíritu hasta, 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 hasta el fin. La música, el flamenco, yo soy una persona muy flamenco, soy flamenco sí. de verdad. Y aunque he grabado con mucha gente americana, y... pero yo soy flamenco la música que más te gusta del mundo es el flamenco el flamenco y la más difícil y la más bonita <laughs> pues perdón el flamenco Pepe y qué sientes por ejemplo al escuchar a tu hijo José tocar la guitarra pues... porque él viene de, de la dinastía sí. y ha encontrado su propio, me, me, me abre su propio el alma. camino cuando escucha a Josemi ah. me abre el alma porque es un guitarrista que tiene un, un que hace un, unas cosas que, que no se las he visto a ningún guitarrista es muy personal. Muy especial. José Mi es, es un máximo músico. También tiene su escuela flamenco, que yo le he puesto también. Claro. El, 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 José Mi ha grabado con Morente, ha grabado con Camarón, y, y toca muy bien <coughs> para cantar. Pero luego José Mía se mete por unos sitios con la guitarra, que ya los jóvenes que hay hoy día lo escuchan mucho a José Mía. Sí. Entonces José Mía es respetado ahora mismo en el mundo del flamenco. sí no para de estudiar y, y no para de pensar y hay un niño que ha salido muy buena gente químico muy feliz con él y, y estamos trabajando juntos pues desde hace muchos años te, da, te llena el corazón te da hace muchos años <laughs> qué es bonito. mi luz qué, qué bonito <laughs> sí, de verdad tú lo sabes eso padre sí. y hijo ahí está sí. pues ahora vamos a a, a a Bilbao vamos a hacer dos generaciones está bonito claro padre y hijo Pepe, ¿y ¿qué crees tú que hace falta para ser guitarrista flamenco? Pues hace falta mucho, como te diría yo, tiene que tener mucha afición. Mucha afición. Y mucha constancia, cada día, cada día, cada día, y no parar. Que también es duro para mí... Con mi edad que tengo. Sí. Pero es que lo siento así. Yo toco todos los días porque además dentro de tres días tengo un concierto, por ejemplo, en la, en la, en la Merced de Barcelona. Pues hay que estar. Puesto. Si está un poquito bajo, no te llama. Entonces yo que sí, muchas veces me. Digo, no, que hay que tocar, que hay que tocar. Y por ejemplo, para, para tocar, para cantar, ¿qué consejo? Eso es más difícil. ¿Qué consejo darías a, a, al que quiera ponerse las pilas con eso? Hombre, respetá mucho el cante. No sé. Como hay mucha gente joven ahora que hacen muchas facetas. Y cuando está uno con el cante, hay que estar pendiente del matador. Tú eres el banderillero y tienes que estar apoyándolo hasta el fin. Claro, llevándolo en brazos. Llevándolo ¿no? ahí, claro. claro. Por eso los cantadores hablan de mi hermano y de mí, de mí. Sí. Pues muy bien, porque lo llevamos así y no lo molestamos para nada. Claro. Al contrario, claro. le damos vida a ellos. Cantan mejor. Que eso de nota. Claro, un falsetón para inspirarlos. Claro, para, claro, si no, no para quitarle. Claro, claro. Pepe, y, y en esa experiencia, porque lo, lo nombraste un poco de, de cuando llegaste al tablao en Madrid, pero ¿cómo, ¿qué te llevas tú en la experiencia de compartir eh, con... Valderrama, Camarón, eh, Morente, si quieres compartir algunas vivencias, me imagino que sobre todo con Enrique o con Carmen Linares. Yo he tenido con... muchas vivencias con, con Morente. Si quieres contar con alguna, Car alguna con, historia con, con Carmen al, Linares, un... Enrique ha sido el cantador que me ha, llegado, me ha llegado mucho. Ha sido un tipo muy estudioso, que aprendió también mucho de. Ha sido muy estudioso y ha sido un cantador de los grandes que era un hombre sencillo sí. pero una música que tenía y un alma y unas letras preciosas que un genio un genio como Camarón otro sí. genio sí, sí. Paco otro genio con constancia la constancia y sacando cosas no quedarse ahí sí. y por ejemplo cómo no sé si, si a Enrique le gustaba ensayar por ejemplo o, o cómo cómo era decía eh... Pepe, vamos a hacer. Porque él era muy creativo. Muy creativo. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo te buscaba a ti o de alguna forma intentaba.? Pues mira, estaba yo en, estaba en, en el tablao sí. de La Bruja. Sí. Que estaba allí también Manolo, Manolo Salugas conmigo tocando. Sí. Y entonces vino por allí Enrique. Y me, me habló de, de, de trabajar juntos. Y digo, coño, el año 74. Claro. Además que grabaron el homenaje a Antonio Chacón, ¿no? Ese disco. Claro, y, y el despegando. Claro. Y bueno, me, me puse con el componente y estaba con Enrique pues, por lo menos 20 años. Se por dice su, pronto, ¿no? Se dice pronto. <laughs> claro, cuando, cuando Enrique y yo empez, empezábamos, tocábamos en, la, en las universidades, tocábamos en, en los colegios mayores, sí. en sitios pequeños. Pero siempre hacía Enrique un concierto que duraba dos horas. Y siempre era diferente, ¿no? Y yo decía, ningún cantador hace eso. <laughs> yo tocaba con todos los cantadores. Y Enrique se ponía a ver, el papá aquí. Y hacíamos 20 cantes. ¡Qué locura! Y eso... Y una escuela, ¿no? De, como guitarrista, porque claro. todos los guitarristas dicen que Enrique en el escenario improvisaba mucho. ¿no? Sí. De pronto... Iba a un tono y luego sí, a otro tono. Y... y yo por eso lo, 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 te, lo que tenía yo lo enganchaba. <laughs> Había una, una, una transmisión ahí mutua muy sí, bonita de los dos. Sí, sí. Y estaba con Enrique ensayando pues, en su casa cuatro veces o cinco. Todas las tardes allí. Me daba mi café, mi galletas y a tocar. Para pa componer el disco de, claro. de, de, de un ah, ah, homenaje. Despegando el homenaje. Que fue claro. el primero. Sí. Que allí hacemos 20 cantes. 20 cartas, nada más y nada menos. Vale. Y Enrique, pues entonces habló con una, como me vio que yo to estaba tocando con él ahí cuatro o cinco meses, a la hora de salir el disco decía al, al, al productor, mira yo quiero que venga Pepe en la portada. Y con las letras igual que yo. Ole. Claro, o es sea, un detalle que no todo lo pues no nadie. Entonces, claro. me pusieron en la portada. Con él. Sí. Lo que pasa es que las casas de discos, como eran tan brutos, pues me pusieron las letras iguales que él, pero las letras mías más finas. <laughs> ¿Sabes? Sí, sí, Digo, sí. ¿Pero para qué poner las letras más finas, hombre? Ponla como Enrique. <laughs> que tú estás ahí, está el disco ahí. Sí, sí. Que, que... Fue para mí una experiencia muy... Y da, además tiene el, el premio a la música. Sí. Tiene el pre premio ese disco. Sí. Pepe, ¿y, a, y ahí el salto...? cuando, que ya lo mencionaste un poco a Mandeli, eh, que es un discazo increíble, eh, y los que vinieron después también. Pero en ese momento eh, tu vida de guitarrista era más de acompañar. ¿eh? Era más de acompañar. Y, y tú esperabas que le iba a gustar tanto a la afición el disco tuyo solista, porque me imagino que a partir de ahí empezaste a tocar... Sí, pues yo creía que digo, ¿qué voy a hacer yo aquí? ¿no? Sí. Y hasta Paco de Lucía, ahí está Manolo Zalduca, hasta Serranito. Sí. Y sin embargo, cuando salió, se vendió por el mundo. Y, y ahora mismo le di la gracia a Mario Pacheco ah. por haberme introducido, porque yo no quería grabar. Y, y Mario se empeñó, Pepe, que tiene que hacer un disco tal. Y lo hice en directo en aquellos tiempos. En wow. directo, no había pinchazo, no había nada. Directo, eso eso que, que es de valiente. Es más caliente, el disco más caliente. Sí. Sí, sí, sí. Ahí a, a pelo. ¿Y, y cómo a, a partir de ahí empezaste a hacer conciertos de guitarra? Claro, o, a, bueno, o ya siempre, hacías conciertos. No, siempre que había yo estaba, tocaba el, los espectáculos, Sí. entonces, eh, por ejemplo, la manada La Varga, pues siempre hacía un solo de guitarra yo. Sí. Entonces cambiaba ella, siempre hacía un solo. Sí. Que, que yo no tenía ni idea que iba a hacer un disco ni nada, sí. pero dice que tiene que aguantar ahí cinco minutos, que me iba a cambiar. Sí. y yo ahí tocando por soleado, por, sí. tanto, por... claro y, y Pepe, en, en, en este momento de, del disco ¿cómo, ¿cómo llevaste el hacer conciertos de guitarra? ¿Te, ¿te ponía muy nervioso el, el, el ser concertista? ¿o, si, pues, ¿o te sentías más cómodo acompañando? hombre, me sentía más cómodo acompañar porque ahí estás solo, claro. en ese peligro y es otra cosa entonces sí. tienes que tocar más todavía Solo ante el peligro, eso me gusta. Solo ante de... el peligro. Yo siempre tocaba para cantar y para bailar en sí. los espectáculos. Sí. Pero ya a partir de que hice ese disco en el 83, pues ya me entusiasmé yo mismo, pues ya porque mm. se vendían los discos, los escuchaban en los sitios, digo, coño, pues. Sí. Qué sí bien. Sí. 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 Que, que, que bueno, además un, un cambio importante, ¿no? En tu claro, vida. Claro, claro. Mm. Una guitarra ahí sola, pelada, en directo que lo grabé. Sí. Y todavía está vivo el disco. Todavía está vivo. ¿Y, ¿Y qué te gusta más? ¿Acompañar o tocar solo? Es difícil. Hombre, encontrar. yo he tocado para cantar y me he empapado del cante. Ahora también es bonito seguir una línea solo de la guitarra. Sí. O sea que las dos cosas por igual, ¿no? O... Por igual, las dos cosas por igual. Sí. Yo he aprendido mucho con el cante también. Con el claro. cante he aprendido mucho. Sí. La mano izquierda, sobre todo. Enrique, que era no novedad, hacía unos tonos. Claro. Y tener que estar ahí. Como un guardia. Pepe, y an antes de, de pasar al, al cuestionario del guitarrista, me gustaría que, ya que eres un maestro de la guitarra flamenca, de una generación que prácticamente eres el último que queda, me gustaría, si tuvieras que darle un consejo a las jóvenes generaciones de guitarristas, ¿cuál sería? Bueno, pues yo le diría que... Que primero hay que aprender. El, el baile más sencillo, tocar para bailar más sencillo. El, el, to, el toque para cante es más difícil. Es más difícil. Sí. Tienes que saber el, los cantes aquí, los tienes que tener ahí para saber lo que hace. Y yo por eso me he empapado de todos los cantadores que le he tocado sí. y estaba feliz ahí. Ahora cuando ya me quité, no he dejado de tocar para cantar. Pero vuelvo otra vez solo en un teatro, tocando, el teatro lleno, pues yo, yo me sentía grande, ¿no? Sí. Me sentía grande. Sí. Coño, pues acertó Mario Pacheco, que grababa el disco. Y ya, claro, eh, sobre todo a trabajar mucho, a trabajar ese disco, a, a, a hacer otro. otro. Claro, claro. Y Pepe, lo, tú estabas mencionando antes de que a los jóvenes nos hacía falta escuchar. ¿No? Que, que había que cuando tú contabas en el tablao yo en Madrid yo callado Quieto, claro. y decía que a los jóvenes nos faltaba sí. eh, escuchar ¿no? que sí, faltaba eso sí sí, sí. Pepe bueno pues te voy a hacer una serie de preguntas muy de guitarrista la primera es guitarra blanca o negra yo siempre toco la blanca mi hermano conde luego la postura para tocar ¿Qué postura te sientes más cómodo? Bueno, ahora mismo en este momento me cobro banquillo porque ya no puedo. Ya, sí. ya me canso. Pero, ¿Pero antes no, 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 no hacía nada, no, no salía con mi silla y a tocar. ¿Y la pierna cruzada o...? o... Sí, la pierna cruzada, ¿Sí? sí. Luego, ¿te gusta usar cejilla tradicional o las modernas? La tradicional. Tradicional. ¿Y usas afinador? Sí. ¿Sí? Sí. Luego, ¿las uñas la, las tienes naturales o...? Naturales. De... Me he Natural. hecho un, 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 como un drc un sí. DRC2. Y no me he nada más. Luego la, las cuerdas de nylon o carbono. Nylon siempre he usado. Nylon. Ahora me está sacando cuerdas muy buenas. Sí. Pero siempre he usado nylon. ¿Y tensión? Tensión media. Media. Luego, ¿eres disciplinado? Sí. sí. ¿Diurno o nocturno? ¿Eh? ¿Te gusta estudiar más en la noche o en el día? Me da igual, pues, da igual. Me da igual. Es tocar, ¿no? Tocar, es tocar. <laughs> hacer ruido para mí. <laughs> ¿Te pones nervioso antes de salir a tocar? Sí. ¿Y, ¿Y qué te gusta hacer en el camerino antes de salir? Pues, ¿sabes lo que hago? Que me tomo un vaso de vino quinto, bueno. Sí. Y al accionario. Ole. ¿Y te, te gusta calentar, hacer ejercicio? Caliento de... el claro, camarino. Sí. ¿Qué, ¿Qué te gusta? Si viajas con la guitarra, ¿algún consejo para los que viajen con la guitarra? Bueno, muchas veces que voy a, a los sitios que voy sin guitarra, sí. pues cuando estoy viajando y voy al sitio a la vez para, para una entrevista, siempre me acuerdo de mi guitarra. Sí. Siempre, siempre me acuerdo de mi guitarra. Por ejemplo, aquí era el mismo venido y tengo guitarra pero siempre me acuerdo de mi guitarra. Claro, pero si vas en avión, le sacan un asiento extra seat y todo eso, ¿no? ¿O la llevas arriba? En los la aviones. llevo arriba, sí. Claro. Porque sacan un, un billete para la, para eso la guitarra. Eso es, eso es. Sacan sí. un billete para la ¿yo ¿Para adentro, no, en abajo, no? Nunca. No. Y además tendrás no. un guitarrón, ¿no? Me... Bueno, muy bueno, muy bueno. <laughs> sin precio, sin muy precio. Muy bueno. De... <laughs> Pepe, esta, esta pregunta es más complicada. Dime tres discos de guitarra que a ti te, te hayan marcado profundamente? Uno de ellos es Sabica. Sí. Si quieres disco o guitarrista, como tú quieras. ¿Cómo? Puede ser un disco o un guitarrista, como quieras. Ya. Sabica ha sido para mí... He tirado mucho para la línea de Sabica. Sí. Actualmente también hago cosas de, de Agustín Castellón Campos Sabica, que era un oh. genio. De Paco también hago cosas, porque sí. hay que robar. Claro. Y, y aparte, aparte de esa Vica y de Paco, ¿hay otro guitarrista o disco de guitarra que te haya Sí, marcado? Otro, otro guitarrista muy bueno ha sido Niño Miguel. Niño Miguel. Niño Miguel ha sido un, un, un genio. Portento, ¿no? Un genio. Me ha gustado mucho ese tío. Un genio. Y, y luego, Pepe, ¿qué artistas del flamenco a ti te han marcado profundamente? Morente. Morente. Estaba con él la... la Tiempo jóvenes y me ha marcado Enrique. Actualmente hago siempre frase de su música. Ah, qué bonito. Se me ha quedado ahí y aquí. Claro. Luego, Pepe, ¿por qué tocas la guitarra? Porque lo siento, siento eso. Lo siento la guitarra. Es lo que escuchaba en mi familia, en la cueva. escuchado siempre cante, baile, guitarra. Aquí, lo bueno. ¿Y cómo te gustaría que te recuerden? Bueno, como no sé cómo decirte, que por lo menos que he hecho cosas importantes en este mundo de, de música y, y le tocaba tocado a, todo, a todos los flamencos. Sí. He sido una persona que he tocado para cantar, he tocado también para bailar y he tocado solo, que eso también es muy bonito y hay que trabajar mucho sobre eso. Ah, Pepe. De hecho, aquí, aquí te tenía un pequeño regalito Olé. de los amigos de Solera Ole. que son las cuerdas que, que utilizo, utilizan un montón de ah, guitarristas. lo probaré y la para proba. que siga sonando tu guitarra. Yo, bueno, eh, te doy las gracias de corazón eh, porque por, por estar aquí contigo para mí es, es realmente un honor, una satisfacción personal y seguramente para todos los que nos están viendo y escuchando porque sin duda eres, eres un maestro imprescindible del mundo de, de la guitarra, que a tus 78 años sigues dando ejemplo, no sí. solamente con la guitarra, sino con tu actitud, ante la vida, y como persona. ante el respeto del, de, del flamenco. A mí todos los jóvenes me quieren, me aprecian y me respetan. Sí. Sí. Así que... Y yo te doy muchas mil gracias, porque un tío como tú, joven, que haga estas cosas con los guitarristas, pues es muy bonito para estar nosotros. Muchas gracias, Pepe. tiene ahí un... un un montón de guitarristas buenísimos y, y tú también te mereces tu, tu respeto. Muchas gracias Pepe, una alegría y mucha salud, mucho éxito y que sigamos escuchando tu guitarra. Muchas gracias, muchas gracias. <laughs>